Señores, muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Mañana arranca el Clausura 2023, el gran y esperado torneo mexicano, con muy poco que ver, muy pocas novedades. Pero la gran novedad son las mentiras de la Liga MX. Las grandes mentiras que los demagogos que están en Toluca, en sus oficinas, que no hacen más que contar aficionados y contar los aficionados de Estados Unidos y ver cómo generar dinero en Estados Unidos y no ver por el bien de la Liga MX, han puesto el Fan ID. Pero lo han puesto no obligatorio. O sea, si quieres, ponte el Fan ID. Si no quieres, pues no te pongas el Fan ID. Vale tres reverendos pepinos. Si hay un acto de violencia de aquí a la jornada 10, que va a ser cuando venga la obligatoriedad, pues no vamos a saber quién fue el que se agarró a trompadas con el de junto, porque pues no es obligatorio. ¿De verdad hacen tan mal las cosas de la Liga MX? ¿No pueden hacer y actuar de una manera correcta, inmediata y contundentemente clara? No, vamos a poner el Fan ID, pero vamos a poner de aquí a la jornada 10. Sí, antes no importa. Antes puede haber otro queretazo, ¿eh? Contra el Atlas, ¿se acuerdan? Cómo había gente tirada, maltratada, sobajada, agarrándolas a patadas, a tubazos. Desde ahí pusieron el Fan ID. De eso ha pasado casi un año. Y todavía no es obligatorio. No, pues si quieren, pónganlo. Y si no quieren, pues no lo usen. No pasa nada. De verdad, ¿qué clase de mentira es a veces las decisiones de una liga que está más preocupado por venderse a Estados Unidos que por estar haciendo bien las cosas en su país? Hoy la Liga MX arranca y los jugadores no tienen la culpa, por supuesto, y no tienen la culpa los equipos, y no tienen la culpa nadie más que los que toman las decisiones desde la cúpula. Una cúpula que está politizada, que no está actuando de manera concreta y contundentemente clara para los aficionados y para el desarrollo de la liga. Hoy el Fan ID es una mentira, es una maldita mentira, porque eso de ponerlo cuando uno se le pega la gana de usarlo, de aquí a la jornada 10, el torneo tiene 17 jornadas. A ver, ¿en qué cabeza cabe que después de más de la mitad del torneo empiece a ser obligatorio el Fan ID? 10 por 9 son 90 partidos, ¿eh? 90 partidos que no va a ser obligatorio el Fan ID. Y después queremos que estamos arrancando el año de buen humor, pues está complicado. Pero bueno, iniciamos Reacción en Cadena.